demás que nos rodean, que estemos cerca de los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, que contagiemos en todo momento alegría y esperanza. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva Madre Rodrigo! ¡Viva! ¡Feliz año! Thank you.
identificados con la Jota de Lumbrales o Jota de la Cierva. El traje que llevan mis compañeras que tienen el sombrero de flores era el típico de Lumbrales, que es el traje de gitana de barrio. Lo ponían el día, la semana antes de carnavales. Y como podéis ver, pues lleva el sombrero de flores con el velo, las moñas y el mantón atado adelante. Y esta jota la hicieron a propósito de las polémicas actuales en torno al mundo taurino. Cabe destacar, para aquellos que no estén puestos en la materia, que esta jota data de la época en la que el ministro de Gobernación, Juan de la Encina y Peñafiel, quiso eliminar las corridas de toros de los municipios. Ante este propósito, los lumbralenses, lejos de resignarse a eliminar la fiesta nacional, no solo no hicieron caso a esta regulación, sino que le compusieron una canción a este conocido tan ministro. Y dice el estribillo: hay la cierva, la cierva, la cierva, un animalito que no come hierba. Un aplauso para las bailadoras, que estamos pasando mucho calor. Thank you.
Gracias.